Era. Estábamos bien con todos. Good evening, Good evening, teacher. Elgin. Good. Busy, 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 tired. That's okay. Yes. I mute by the sound. Okay. Good evening, good evening. Good evening, Freddy, Glenda, Víctor, Very Jeremías, and Eva. good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. We are online. Twelve. How to use simple present? How meaningful questions? Good evening, Walter, Alejandra. Good evening, coach. Good evening, good evening, good evening. Okay. Good evening, everybody. Hello again. We are gonna wait for some of your classmates, and after we are going to start with the class today, or today's class, as you prefer. Okay. Hi, teacher. Hi, Christian. Coffee, coffee for Freddy, coffee. With energy. We need to be energetic. Good evening, David, Elena, good evening. Anoches, okay, David. I will take into account. Jessica, good evening. Good evening. Where is your sister?
llegando de la universidad. That's why. Just give me a minute, please, guys. Hello, Henry. Good evening, Henry. Hilda Victoria Menéndez. Good evening. Good night, teacher. Good night. Good evening. Tired, Victoria. Oh, my God. Jacqueline. Good evening, Jacqueline. Franklin, welcome. Good evening, Franklin. Okay, let's gonna go to the participants to the last topic that we studied, okay? Welcome, Mario Ernesto Garcia. Okay. Good evening, teacher. Good evening. How to use simple present info questions. Gracias. Welcome again to PNIT. I am tired also. Welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, Course for English Program. This is the program, okay? Remember that this is given by Inglés Corporativo and sponsored by INSAFOR, and this is our first level clutch. No, no, come on. Come on, Franklin. Don't be like that. Marlon, good evening. Okay. So today we are going to study how to use simple present info questions, okay? And here we go. I'm gonna share the screen, blah, 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 blah. Okay. Ooh. What about it? Thank you. Okay, CARS, English for Work Program, basic module number one. My name is Carlos Alexander Najarro, so sorry. Today, it was a busy day, busy, busy day, but I'm here. How to use simple present info questions, okay? And yesterday, we were studying yes-no questions and info questions. With this, if you remember, we told this, and we have to remember, how do we use do? Do you eat pupusas today? Do you eat pupusas today? Okies. Okies. That's it. Okies. Yeah, I do. Ah, yes, I do. Very well. Me too. Okay, if somebody wants to ask me, yes, I do. Okay, that's why you have to remember, do you, does he, does she, do we, do they, and with info question, we require extra info. Like where, place, like person. Por ejemplo, usted come, do you eat pupusas? Yes, I do. Le voy a preguntar a Franklin, who do you eat pupusas with? ¿Con quién comió pupusas, Franklin? Ya ve, ya no contestó Franklin. Okay. Where we can... Hi. I hate pupusas with my wife. Ah, you ate pupusas with your wife. Ah, that's okay. I like it. Okay. Yeah. The question will be the next one. Where do you eat pupusas? Franklin, where? Los planes de renderos, teacher. Yes, so excellent, nice weather, something like that.
So you see that in that way, we use the WH question or info questions, okay? Mm-hmm. But also, we look for or we studied the verb to be questions, okay? Like, are you an English student? For example, as by example, are you an English student? Ah, you say, yes, I am. And I can ask you, why are you an English student? ¿Por qué eres tú un estudiante de inglés? Ah, is he happy? ¿Está él feliz? Is he happy? Puedo preguntar, why is he happy? Ah, la pregunta de la canción que hago. Where are you now? That's it, okay. Where are you now? I mean, that's it. Tengo WH question. Tengo el verbo to be en este caso. I have a subject. Yeah, I have a complement. Yes or not? Where are you now? Esa canción me puede servir a mí para recordarme cómo estructuro, por ejemplo, con el verbo to be. Eso, ¿ah? Exactly. O por ejemplo, imagínense que no quiere preguntarle dónde, sino con quién. ¿Cómo sería si yo preguntara con quién estás ahorita? Who are you right now? Exactly. Who are you now? Or who are you right now? I mean, yeah, because we change just who. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pregunto cuándo es la fiesta? ¿Mm? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cómo preguntaría cuándo es la fiesta? Uh-huh. When are the party? No, algo le cambió ahí, Walter. When is... When is the party? Exacto, when is the party? ¿Por qué? Porque solo es una fiesta. Ahora, si usted de esos que está joven y le da el cuerpo para varias fiestas, entonces sí pregunto, when are the parties? ¿Cuándo son las fiestas? ¿Mm? Pero como solo es una, es when is the party? ¿Ok? ¿Sí? Hello. When is the or party? When it's? No, when is. Porque el it's, Franklin, es para otra cosa. En este caso es is, porque es el verbo. O sea, synonyms. Ajá, when is, solo es is, exactly. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Ah, mm-hmm. When is the party? Vaya, la misma pregunta, pero ahora ya no quiero saber cuándo, sino que dónde es la fiesta. Uh-huh. Where is the party? Exacto. Where is the party? Where is the party? Where is? Exactly. Where is the party? Mm-hmm. Mm-hmm. ¿Y cuál otra? When, where? Teacher. ¿Ah? ¿Huh? How do you say quiénes van a la fiesta? It's the same who. Ah, solo que sería otra, digamos, ya puede ser podría preguntar who are en este caso, who are in the party. ¿Quiénes están en la fiesta? ¿Sí? Who are in the party? Who, y ya vamos a ver, today I write down about who. Ya les voy a explicar algo de who y ya hoy lo explico. Entonces, ¿quedamos claros con eso? Yes. Yes. This is a review. Do you have question about here? Do you have any question? No question. I don't have questions. Excellent. Okay. So let me see if we can continue. Although, before we can continue, I'm going to go to the attendance list. Mm-hmm. Attendance list. Yes. Waiter.
Okay. Let's see. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. No. Okay. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. Very good. David Eduardo Ortiz López. Okay. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Eva María Arias. Okay. Franklin Baltazar Cruz. I'm here, teacher. Okay. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Okay. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Okay. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Okay. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Very good. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Very good. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Okay, Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Presente. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Marlon Yuri González Mancía. I am here. Okay. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Ramírez, Rodríguez Amaya, perdón. Present, coach. Wilma René Pineda García. Ok, y Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Ok. So, we were starting about this. Teacher. Hi. No me mencionó a mí. ¿A quién no mencioné? Marisol. Jessica. Ayer tampoco me mencionó. Jessica, no. Mencioné a Marisol, a Marisol, Jessica. Sí. Vaya. Sí, la mencioné, Marisol. No, sí. Ella con tal de hacerme quedar mal, miente. Don't lie, don't lie. No, Marisol, quizás no sé no, si te la había dado. Por el internet. Exacto, pero sí, sí la mencioné. Sí, pero sí la mencioné. Hoy sí present. Estoy seguro. Vaya, Marisol, no se preocupe, pero hoy sí estoy, I'm pretty sure about. ¿Ok? ¿Ah? No worry. Ok. Mm-hmm. So then we were discussing about this. Ok. And veamos acá. Esta también se sale muchas veces del contexto, la who, por eso la tengo en esta lámina, porque muchas veces puedo hacerla de una sola vez con el verbo, pero solo esta cumple con esa condición, por eso la he puesto en una lámina aparte, para que no diga mire, sino que entonces vamos a ver. ¿Cuántos tengo aquí? Si volvemos a repetir, no importa. Vamos a ver. Elgin le va a preguntar a Jessica. Ajá, Elgin, pregúntele a Jessica aquí. Who does, solo una, who does the laundry? Ajá. Sería, who... ¿A quién me dijo? Perdón, a Jessica. A Jessica. Who? Who? Does.
Does you the you the laundry? The laundry. The laundry. The laundry. The laundry. Ah, exacto. Right. Antes de que Jessica conteste, vean cómo se contesta. My parents do, my sisters do. Aquí puede ser my sisters o my sister. Cualquiera de las dos. My brothers o my brother does. Solo que sí es does. Y por eso aquí pone my parents do, my sisters do, my brothers do, my sister and I do, we do, they do, I do. Pero acá por eso va a cambiar el color. Because after you have she does, he does, my mother does, my sister does, my brother does, no one does. O puedo poner el nombre también. Por ejemplo, Jessica podría decir Marisol does. ¿Ah? Por ejemplo. ¿Ah? Va, entonces, volvamos a hacer la pregunta, Elgin. Es who does the laundry. Se pronuncia who para todos. Who. Who. Exacto. Who does. Ajá. You. The laundry. The laundry. The laundry. Ya. Yeah. The laundry. Ajá, Jessica. my sister do. ¿Qué hicimos ahí? Algo está bien, pero algo está mal también. My sister. Ay, perdón, my sister does. Excelente, Jessica. Muy bien, así es. Vaya, Jessica, pregúntele hoy a su sister. You can ask to your sister. La misma, solo que hoy ya no es de laundry, de dishes. ¿Qué son de dishes? Los platos. Ajá. Vaya, vamos. Vaya, Mari. Good does you the... ¿Cómo se pronuncia? Disculpe. ¿Y por qué me ponen you? Who does? Y luego the dishes. ¿Mm? Who does the dishes? Ah, de una vez. The dishes. Ah, perdón. Hoy voy otra vez. Eso. Good. Vamos a ver. Good does the dishes. Ajá. Ajá. Ajá, Marisol. Se le fue el inter, quizás. Es que estoy procesando la cuestión. ¿Quién hace lo, quién lava los platos? Wash the dishes or does the dishes? I do. Ah, excellent, I do. Very good. Marisol, tú, Jeremías Fernández. Niños, no tengan pena cuando les pregunten. Si usted le dice quién lava los platos o quién rega las plantas, los niños, yo diga, I do. Ok, Marisol. Jeremiah. Excellent. Who does the grocery shopping? Excellent. Who does the grocery shopping? ¿O quién va al mercado? My sister do. My sister does, Jeremías. My sister does. Exactly. My sister does. Okay. Okay, Jeremías, to Mario Antonio Moreno. Hey, Mario Antonio. Who does the housework? The housework. ¿Quién hace el oficio de la casa, Mario? The housework. The housework, yeah. Ajá, Mario Antonio Moreno. My brothers does. Ah, pero ahí dijo my brothers does. My brother does. Ah, ahora sí, my brother does. Mi hermano lo hace, fantástico. Mario, tu Walter Ulises. Walter Ulises makes breakfast. Hasta ahí. Who makes breakfast? Ajá. Breakfast. Ajá, Walter. My sisters do. Ah, Walter, algo nos faltó ahí. My sister. That's. My sister that's. Do. That's.
Pero si digo mis hermanas, coach. Ah, sí, ahí sí. Ah, sí. Es que no le oí quizás la S. Ajá. My sisters. La S, sisters. Ah, quizás la S no me escuchó. My sisters, ajá, do. Exacto, sí. Mis hermanas. Fantástico. Ah, ok, sí. Walter, tu Yuri, tu Marlon. Lunch, hoy lunch, ajá. La pregunta es... Lunch. Ajá, te voy a poner la pregunta. Con Marlon. Exacto. Marlon, who made lunch? Ajá, Marlon. I do. Excellent, Marlon. Un hombre empoderado. Let's go. Very good. Vamos. Siguiente, Marlon to Glenda Cristina. Glenda, who made dinner? Who makes dinner? ¿Quién hace dinner, cena, Glenda? ¿Quién hace cena? ¿Cómo puedes? Tengo que utilizar las que están aquí en el cuadro. Sí, cualquiera, o no sé si tiene a alguien. Mi esposo, la verdad. No sé cómo se puede decir. ¿Dónde está esposo? No está aquí. Ajá, no está. Ah, bueno, entonces dice my husband. My husband. Das. My husband does. Exactly. My husband does. Okay. Glenda. To Vicky. Vicky. Who does? No, en este caso vamos a esta. Ok. Vicky, who make the bed? Who makes the beds? Ajá, Vicky. The bed. Beds. Bed. My sister does. Excellent, Vicky. Vicky to Franklin. Esta es la buena. Who cleans the bathroom? Franklin? Otra vez. I hearing you. Say me. Question me. Again, please, Vicky. Who cleans the bathroom? My parents do. Ah, excellent. Good. Franklin to Mario Ernesto. Mario, who takes out the garbage? What's the meaning? Uh-huh. Garbage, basura. I do. Ah, excellent. Thank you, Mario. Mario to Freddy Leonel. Freddy Leonel. Again. Who washes the dishes? He does. Who? Who washes the dishes? She does. He quién? O cuando... He quién, Freddy? Hello. No le entendí al final. O sea, sí entendí que he does, pero no sabemos quién es he. No sabemos si he es Freddy. No es she does. Ah, bueno, no, pero no sé quién es she. Ah. Who is she? Exactly, who is she? That's the question, Freddy. She is your... My sister does. Ah, my sister. Ah, okay, my sister does.
because she is, I don't know who she, that's the question, okay? That's the way you good use when, who is she? Entonces usted, ¿y cómo es él? And who is him? Okay, Freddy. To Elena Beatriz. Elena, who walks the dog? Uh-huh. Who walks the dog, Elena? Elena. Hi. Okay. I'm sorry, lo siento, ando perdida. Okay, Elena, es quien pasea al perro. Who walks the dog? Okay. Teacher, y esa es la pregunta. Exactly, Elena. Okay. Pasaron 1,000 años. Está procesando. No, teacher, no comprendo. Ah, ¿quién pasea al perro? Entonces usted puede decir, él lo hace, mi esposo lo hace. O sea, ok. ¿Quién pasea al perro? Es en español, ¿verdad? That's the meaning in Spanish, ok, yeah. Ok, my sister does. Exactly, it's a easy piece of cake, Elena. My sister does. You see, okay. Piece of cake. Teacher, pero si no tuviera perro, ¿cómo se puede decir? Aquí está, mire. ¿Cuál? No. No one, porque no tengo. No one does. Uh-huh. No one. Okay. That's it. Uh-huh. Entonces, Elena, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Jacqueline. Sí, yes. Ajá. Pregúntele. Who is the plants? Ajá, Jacqueline, who waters the plants? I do. Excellent, Jacqueline. Thank you. Jacqueline, to Alejandra Palacios. Who cooks on weekends? Exactly, Alejandra, who cooks on weekends? My mother does. Excellent, Alejandra, my mother does. Good. Alejandra, to Victor Ernesto. Victor, who buys the bread for breakfast? Who buys? Who buys the bread for breakfast? Uh-huh, Victor. Problemas con el audio, Victor. Jeremías ya estuvo, ¿verdad? Eva ya estuvo, no. No. Vaya, entonces para Eva va la pregunta otra vez. Perdón, Alejandra. Víctor quizás tiene problemas con el audio. Ok. Who buys the bread for breakfast? Ajá, Eva. Who buys the bread for breakfast? Eva, are you sick? Perdón, my sister too. My sister? Tú. My sister? Sisters do. My sisters, las hermanas. Yes. Okay, very good. Eva, to Christian Esaú. Christian.
Okay, la última. Ajá. Christian. Tiene problemas ahorita con el audio. Ah, vaya, está bien. Lo sentimos. David ya pues todavía no iba de camino, David, no sé. No, tampoco. A Henry. I'm here, teacher. ¿Ah? I'm here. I am here. Who are you? Who are you? Exacto, identifíquese. ¿Quién es usted? Who are you? I am Victor. I am what? I am Victor. Ah, Victor. So, okay, then who was asking Eva? Eva. Yeah, Eva to Victor. Victor. He wrote. Ajá. Victor, who? Vaya, hermano, aquí no me preocupe. ¿Cómo Set up the table before meals. Excellent. Ajá. Victor. I do. Okay, excellent. La siguiente pregunta va para el chat. Que es la va a hacer quizás Víctor, se la va a hacer a Henry. Así sería la pregunta. ¿Quién plancha la ropa? Who irons the clothes? Ajá, Víctor, tú, Henry. Hello. En el chat hay que responder o No, oral. Yo la puse en el chat porque no está escrita acá. Where are the clothes? ¿Con quién era? Wilmar dice my wife. Excellent, Wilmar. My wife does, Wilmar. Ajá. I do. Glenda says I do. Ay, a ver, ya están aprendiendo a responder. I like it. Vaya, perfecto. Quizás algunos ya no pudimos, no sé, Saúl. Vamos, terminemos con esto entonces. Tienen unos 6 minutes. My wife does. Muy bien, Wilman. Pregunten de oficios de la casa. Ok, Victor, I got it. Voy a dejar acá de compartir. Bueno, no dejo de compartir. Voy a dejar de anotar. Let me see. Ya vimos eso. Vamos a ver un poco más. Porque después, assign a worksheet. Let me see. Va, ya vimos eso. Entonces, volvemos. ¿Cómo se hacen las preguntas con simple present in WH questions? Volvemos, ¿verdad? Recuérdese, a excepción de who, muchas veces, que ya la enseñé por eso antes, la mayoría sigue esta estructura. Who do you work? Y dije que a veces el who, si la uso así, tiene que usar el with. Por ejemplo, ¿con quién trabajas? Who do you work with? Pero solo el who. De ahí las demás siguen la estructura básica. What do you think? ¿Qué piensas? Hagamos acá, usando las palabras. ¿Cuándo estudias? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuándo estudias? What? No. When do you study? When? Where? Do you study? When do you study? Exacto. Ahora, digamos, ¿dónde ella estudia? ¿Dónde estudia ella? Where does she study? Where does she study? Very good.
¿Y por qué estudia ella? Why does she study? Why does she study? Exacto. Very good. Ya ven, ya vamos tomando más forma con esto. Ya se van acostumbrando un poco más, ¿ok? Because she likes. Because she likes. Because she needs money. Because she wants to earn a lot of money. Y acá tenemos, por ejemplo, una estructura básica. WH question. Vea, siempre otra vez. First of all, we have... Let me see. We have what? What do you drink? No. Where do... vamos a ver. Where do you drink tea? ¿Dónde bebes té? La otra pregunta, ¿cuándo? Entonces, when do you drink tea? Y acá si hiciéramos con who, tendríamos que decir, who do you drink tea? ¿Y qué le falta, dijimos ahí? Which. With. With. No es which, es with. With. Es with. Como, no, no es which, no es with, es with. With. Como con with. Una Z suave. Con... With. F, no, Z. Ma, es una entre F y Z. With. 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 Y yo le pregunto, why do you drink tea? ¿Por qué tú bebes té? Y esta que casi no la hemos visto, pero aquí queda muy bien. ¿Cómo bebes el té? How do you drink tea? ¿Cómo bebes el té? I drink tea without sugar. Yo bebo el té sin azúcar. How? How do you drink tea? Ok. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Do you have any question? Solo al who. ¿Cuál es que se le agrega? Dice que se A veces necesita el who, pero pocas veces necesita el with. 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 Okay. With. El with. Se escribe así, with. Porque es como con quién. ¿Con quién haces? ¿Con quién? O sea, es decir, ¿con quién? Who do you live with? Por ejemplo, ¿con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién fuiste? Who do you go with? Solo al who. Dígame. Sugar. Honey. Okay, no more questions about this topic. Guys, do you no have questions? No questions. Bye. Let's gonna go to the oral activity. Le voy a prestar una. Traten de no proyectarla ahí con su teléfono. Traten de hablar. Igual ya dije, casi todas tienen eso, pero hablen. Quiero ir hablando. Es decir, van a preguntar sobre comida. Luego también pueden preguntar sobre trabajo. ¿Cómo podría preguntar algo sobre trabajo? A ver, hagamos una sobre trabajo en lo que empiezo a enviarla. Eso y les explico. Let's gonna do one question about the work. Usando WH questions. Dejando la más común, ¿verdad? Where do you work? Profe. Dígame. Se podría decir, what do you do in your work? Sí, ¿qué haces en tu trabajo? Esa está bien, muy bien, Mario. What else? ¿Qué otra? Come on, guys. Hello, guys. When do you work? ¿Cómo? When? Vaya, when do you when work? When do you work? Exactly, very good. When do you work? Vamos, y los demás.
Who does the work activity? O como qué actividad haces en tu trabajo, quisiera preguntar. Ah, algo así. Uh-huh. Ahí va, fantástica. Solo que ahí hay que ponerle algunas extra. La misma es, uh-huh, what activities, sería así como, what ¿qué actividades do you do at work? Ok. Uh-huh. Primero. En ese caso ¿qué va. Exacto, porque está preguntando por algo en específico. Ah, primero la actividad y luego la palabra actividad y por último trabajo. Exacto, digamos. Es que ya ahí, por ejemplo, Glenda, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, pues sí, ya identifico algunas voces. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué deporte practicas? ¿Qué va primero? Uh-huh. ¿Ah? What? ¿Y después? Deporte. Play. No, deporte. What is sport? What is sport? Ajá, y de ahí a toda la estructura básica. What sport do you practice? Exactly. What sport do you practice? Okay. Por ejemplo, si fuera a preguntar comida que te gusta, ¿qué tendría que poner primero? What? What? Food do you like? What food do you like? Solo que esa ya es otro tipo de estructura, pero sí se puede. La estructura más básica es, what is your favorite food? O sea, pero en la otra también se puede. Cuando usted dice, what food do you like? También se puede, es otra forma. ¿Ah? Solo con la primera está preguntando qué comida es tu favorita de una sola vez. Exacto. Uh-huh. Y en la otra es algo así como más, ¿qué comida te gusta? Como que es del lado más corto. Sí, dependiendo de lo que quiera preguntar a veces, o qué tan, digamos, elegante se puede oír el lenguaje. Pero, okay. No problems, ok. Late. Bye. Una vez más, I repeat, try don't project it. No traten de no proyectarla, ocupe todas, cree nuevas preguntas, ¿no? Que esto nos dio el teacher así, y ya terminamos. ¿Y hoy qué hacemos? Y todos ahí a las salas calladas. Creen, innoven el lenguaje dinámico. Hey, mira, what is your, I mean, I don't know. Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? What's the name of your boss? I don't know, no sé, mire cómo se dice. Hoy tienen el internet a la mano, pueden ir buscando. Ah, pero sí me interesa speak, ¿ok? Que hablemos. Profe. Yes. Ahí tienen ya, vamos a los grupos. Profe. Dígame. ¿Qué significa WH? Lo que estoy enseñando se llaman info question o WH question, porque todas, a excepción de how, empiezan con WH. ¿Sí me voy a entender, Mario? No. Es que Mario se le conoce como info question porque solicitan información, pero hay otros teoretas que le ponen WH o pregunta WH. Ah, ya que Dios se puso, yo le preguntaba porque el significado de las siglas EG y me decía que era ejemplo dado. Example given. Ajá, pero en ese caso es de example. En este caso lo mismo. Son preguntas WH. ¿Y por qué se llaman preguntas WH según los teoretas? Porque todas, a excepción de how, comienzan con WH. Who, where, which, when. Entonces, por eso es que todas comienzan con WH. Se les conoce como info questions o WH questions. That's it. Okay.
what can we do here? ¿Qué podemos hacer? Choose a topic y preguntarle algunas preguntas. Si puedo crear más, está bien. ¿Ah? ¿Sí? Ahí estás, by example. Walter, oh, what is your favorite dish? What is your favorite dish? My favorite dish is the fish. Ah, okay, vaya, el pescado. That's it, in that way. Fantástico, así entre todos. Y pues ya les dije, pueden innovar, ¿no? ¿Qué? Y mire, y ya terminamos todas las preguntas. ¿Y qué hacemos hoy? Hablen en inglés, creen nuevas preguntas. Si quieren, pueden crear otra página y me la comparten. Yo no me enojo. Ok, Tisha. Ok. Hola. Hello. Is it you're looking for? Jessica, what is your favorite dish? My favorite dish is a sandwich. Ah, wow. Very good. What do you like to eat? What do you like to eat? Oh. Ah, le falta el tú ahí. Exactly. Es que si usas like, generalmente vas usando el tú. What do you like to eat? Ah, ya. Yeah. ¿A dónde dice? What do you like to eat? Y esta se puede comprar. Ah, no. Pero es que a ver. Ajá. Lo que pasa es que la primera es what is your favorite dish? Ok. ¿Cuál es tu plato favorito? Y ahí después dice why do you like it? ¿Por qué te gusta eso? Ah, no le había entendido. Yo tampoco. Hasta Ajá. What do you like to eat? What I said, I'm here. Hello. Hello, teacher. Hi. Vamos, pues. Hi. Solo viéndolas, no, vayan ya usándolas sin verlas. Ya cuando no esté yo, you can watch them again. Mario no me contestó, le pregunté. Mario. What do you like to eat? Me gusta. It's very delicious. No sé si así sería la respuesta. No sé, ¿a qué pregunta? Why do you like it? Sí, porque me ¿Por gusta. ¿Qué te gusta eso? Ajá. Because it's very delicious. Está bien, porque eso es delicioso. Okay. Do you eat? Vale, voy a preguntar yo. Pregunte. Jacqueline. Dígame. When do you eat it? ¿Cuándo lo comes eso? When do you eat? In the morning. For favorite holidays. What about holidays? What is the question? En eso estoy. Ah, estoy. Quiero ver. ¿Dónde está el Santa Claus? No.
¿Qué figura tiene? ¿Quién limpia el baño? Le está preguntando. Yes. ¿Cómo? ¿Quién limpia el baño? Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ajá, pero ¿cuál cuadro es? Ah, no, no está en ningún cuadro. Es de las otras, Henry. Es lo de los ejemplos que el profesor nos acaba de dar, Henry. También esas pueden usarlas. Con la question. Ajá, donde usted puede escoger, o sea, si lo limpia usted o lo limpia su hermana, su hermano, obvio que contestando en inglés, ¿va? Porque aún a la par había puesto elas. ¿Cómo lo que podemos utilizar? O decir la realidad. Ahí tú, ojidas. Ahí mire, Glenda dice, mi esposo hace la cena esa. solo que no tengo la imagen. Ah, ok. Bueno, ya la va a compartir, dice Glenda. Ya vale, ahorita se la voy a compartir por chat. Para que se la... Gracias. Marisol, what is your favorite holiday? What is your favorite holiday? My favorite holidays is 20, no, 20, espérame. Que con los números tengo problemas, quiero ver, es 24th of December. Ah, then you say, Marisol, Christmas Eve. Ay, más fácil, ¿verdad? Sí. Christmas Eve o la noche de Navidad. Christmas Eve. Christmas Eve. Ah, okay. ¿Cómo se escribe? Ahí está en el chat ahorita. Christmas okay. Eve. ¿Qué significa? ¿O qué es el Eve? Es una forma arcaica de decir noche o temporada. Es la abreviatura de Evelyn. Miren, a veces van a preguntar, digamos, y no es por mí, ¿verdad? No por mí, yo con gusto les doy ahí la clase, pero por ejemplo, yo les digo, vaya, ustedes podrían preguntar, mire, ¿y por qué Feliz Navidad se dice Merry Christmas y no Happy Christmas? Ajá. Es porque es un holiday. Porque no es holiday. Es una forma arcaica de decir feliz. Hay cosas que son arcaicas ya y así han quedado. Ah, ok. Sí, Marlo, Christmas Eve. Sí, Franklin. Sí, Christmas Eve es decir la noche de Navidad o la noche de Pascua. Así. No va a decir Christmas Night, que no suena bien y no es. Christmas Eve es lo correcto. You're welcome. Okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Y si no, la otra. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. That's it. Marisol, what is your favorite movie? Good. Okay. How often do you see him? ¿Cuán a menudo ves a tu amigo o a tu amiga? Every day. Salad, good. Preguntas personales, I like it. Voy a quedar en este grupo. It's friends. Where does she? Ah, no, perdón. Where does he? As, Alejandro. Where does? Where does he? No sé si es he or she. He. Where does he live? ¿Dónde vive él? I live. He lives in my house. No sé.
Latinos. I live in my house in Soyapango. Ah, okay. A la siguiente esquina del teacher. Really, Eva. How does he help you? Ah, ¿cómo te ayuda? A lot. A lot. I don't know. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo él te ayuda? How does he help you? Help you. Ay, ¿cómo puedo decir con comprensión? Puede decir, él hace los oficios. He does the house calls. Y la, pero no los hace, está chiquito. he does. He does. Ajá. O cocina alguna vez. He cooks the dinner, or he cooks, I mean, I don't know. Ah. Where is ella? Por eso digo, he is today. Lo veo todos los días, algo así. What is the question? What, too often, what was the question? Es... How often do you see him? Ah, ¿cuán a menudo lo ves? Teacher, how do you say lo veo todos los días? Every day. Ah, every day. Every day. I see. I see. Yes. Yo lo veo every day. Ajá, si es él, por ejemplo, I see him every day. I see him every day. Exactly. I see him every day. Ajá, Jacqueline, vaya pues. Lo veo todos los días. Después va la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Where does he live? Ah, exacto, vaya. Ajá, no sé a quién se la estoy preguntando. ¿Dónde vive? No sé a quién le preguntar. Guardas. Guardas. Ya ahí le puede preguntar Cristian Esaú a la muchacha. Where do you live? Sí. O si le está preguntando al otro, where does she live? ¿Dónde vive ella? Where does she live? Para eso es, señores, el inglés, hombre, ustedes no sea. Jack, how does he help you? Ah, vaya, ¿cómo él te ayuda? Y va a decir que no me ayuda. Era no does. No. No. ¿Cómo sería que él no me ayuda? Vamos, sí lo puede hacer. How does... ¿Qué va primero? Vamos a ver, ¿qué va primero? How doesn't... ¿Cómo? How doesn't... Ah, no, va, espérense, la pregunta es how does he help? ¿Cómo te ayuda? Va. Ah, pero ¿cómo ella te ayuda? Dice que no. Ajá, ¿cómo pero ella dice ayuda? Que no me ayuda. ¿Cómo? Ah. Respondo la negativa. A ver, presente simple. Primero, he doesn't help me. Help me. Exacto. He doesn't help me. Exacto. He doesn't help me. Vaya, él no me ayuda. No me ayuda. ¿Ya ven? Next. Teacher. Hi. Teacher, how do you say porque sí? Si me están preguntando because, I say
Why do you like? Mm-hmm. Why do you like it? Do you like it? ¿A qué se refiere? ¿La comida? La música. La música. Ah. What is your favorite music? ¿Cuál es su música favorita? Rock. My favorite is the rock. Ajá, rap, rock. Why do you like? Why do you like it? ¿Por qué? No like puede ser it. Porque sí, because I like rhythm as by example, porque me gusta el ritmo. ¿Ah? Podría ser I like rhythm. Let me see. I like the rhythm. Ajá. Let me see. Rhythm. Ajá. Rhythm. Mm-hmm. Rhythm. I like the rhythm. That's it. Oh, because I like the lyrics. As by example. Me gustan las letras. Because I feel good. Because what? Ah, because I feel good. Exactly. I feel good. En este caso es I feel good. Porque me siento bien. Ajá. Because okay. I feel good. Uh-huh. Exactly, because I feel good. Mm-hmm. Okay. Ya se nos unieron los demás compañeros. Sí, es que a veces han tenido problemas con el Inter. No hablen mucho aquí. Don't speak too much. Glenda, who does singer? Ah, no, pero ahí qué falta. ¿Cómo que who does a singer? A ver, music. Ajá. Ahí está. En este caso, ya les mandé las tarjetas. Por ejemplo, Jeremías, ahí, who does ya aplica generalmente para el verbo completo, pero es decir, para a veces para los oficios de la casa o exactamente para quién hace las cosas. Ya después, para eso, Jeremías, ahí les mandé un poco las cartas. Por ejemplo, no. Es diferente que decir, what is your favorite music? O, who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Ok. Recording in progress. Recording in progress. Yeah, that's it. Recording in progress. Hi. A high question for you. Tell me. How do you spell your second name? Alexander. Take it easy, teacher. You ask me. Sorry, then. More low. More low. Xand. Buscando el lapicero andaba. Buscando el lapicero andaba, dice. Y ahí ha terminado usted de decirle. Franklin, open the camera. Open the camera, open the AI. Está despeinado. He's uncombed. Está cómodo. Me había fijado que tenía la cámara, ¿cómo se llama esta cosa? La laptop tiene un cosito ahí que se cierra. Ah, yeah. He's uncombed, yeah. ¿Qué significa escondido o qué? Despeinado. Despeinado. Ya. Yeah. Uh-huh. Vaya, pues continúen. Si no, ya les dije que pueden crear más preguntas. You can create more questions.
A question for you, teacher. So tell me then. Tell me. Not what is personal. Your favorite singer, teacher? My favorite. What is your second favorite sport? My first one was, what is my favorite singer? Maybe right now is Alex Zurdo. Okay. Yeah. And singer. What is my favorite? I mean, what is my second favorite sport? Basketball. Yeah, it's because I played soccer, basketball, ajedrez, ping pong, and volleyball in that order. Soccer is the first one. Basketball, I don't play basketball, too much because there are not too much people who likes to play basketball. Everybody says football, soccer, and everybody goes. But basketball, not too much people. No hay mucha gente que le guste el basketball. Y después ya cuando algo aprendí a jugar, ya cuando ven mi estatura y un poquito que de volada muevo la pelota, varios, una vez juegan conmigo y después me quedo sin amigos. O sea, hello. Sí, de verdad. No, pues, ahí donde me ve todo así, toda chancomito. Tampoco soy tan bajito, tengo 1.81 de estatura. Ah, sí, sí. La clava. 1.81. ¿Cómo se dice chancomido en inglés? That's an excess. Sí, 1.81, donde me ve todo ahí, todo chancomido en las cucas, Franklin. 1.81 es mi estatura. Y juega de volante, me dijo, ¿verdad? ¿El qué? En cuanto al fútbol. Juego de ambos. De hecho, David Eduardo ha jugado conmigo. Jugamos de delanteros. Y he jugado básquetbol también con él. He sido buen pasador y buen tablereador. Fuéramos Némesis, teacher. Yo soy volante mixto. Eso. So, but that's el it. Problema es que yo no buscara su altura, yo buscara sus tobillos, porque por ahí me da 1.81 fue él. Eso es alto. More or less, a little bit. Un poquito. Sí. Ah, pues ha de tener un score de en el fútbol. Más o menos. Solo de cabeza. También, ¿sí? No, pero también estiro las patillas. ¿Cuáles patillas? 1.81. Eso es zancada. You know? Dos pasos, tres pasos quedó yo, uno quedó usted. No, y el paso hormiga, el suyo. I'm old, so you know, I'm right now. My age is, I am 42. I'm a kind of old. Yeah, I'm old. Yeah. Okay, guys, continue. I like that, teacher. Thank you. You're welcome. Temporada de la estación de como de frío. Ah, that is winter. Ah, well, I like winter, sería la. I like winter. Yeah, winter. Es invierno. Okay. At the US is winter. Why do you like it? Excellent. Why do you like it? Ahí cómo podría. Because. Okay, ¿por qué? Uh-huh. Because. Pero me perdí. Winter es invierno, no, pero exacto. Ya en la temporada ya de octubre que empieza el tiempo de frío. Es que, a ver, in our case, en el caso de nosotros, we have just two seasons. En el caso de El Salvador, we have two seasons. Just, we can say that tenemos invierno y verano. We have just winter and summer. I mean, no more. Winter and summer, Mario. Entonces, because I like the weather, maybe, porque me gusta el clima. ¿Cómo se dice el clima? Because I like, sorry, I like the weather. Ahí está, the weather. I like the weather. Yeah. O puede ser también, me gustan los vientos, por ejemplo, podría ser. I like the winds.
Como I close my eyes only for the moments and the moments gone. Me gusta más esa. I like the wind mejor. I like the winds. Wow. It depends of you. It's up to you. I like the wind. Yeah. ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo lo celebras? ¿El qué? Your birthday. Sí. En la segunda, teacher. Ajá. How do you celebrate it? ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo lo celebras? I don't know. I got Mario puede decir voy a la disco y no sé. I don't know. Hilda. No, I don't know. Everybody has different, I mean, ways to celebrate. Hay quienes, no, por lo menos he oído de gente que dona. Hay diferentes maneras, ¿no? Voy a comer pastel, ¿cómo se dice? Ah, I eat cake. I eat cake. Ajá. Christian, I drink beer. Bueno, yo no sé, ya ven que ya empiezan a salir las the personal things, ya empiezan a salir las cosas personales. O sea que Christian celebrate his birthday with a six pack. Para comenzar. Ah, ya ve Mario. Hay que Mario to start, dice. Hace, como digo, no es cierto, tiche. Ah, como digo, va. Eso se dice. Y se dice it is not true. It is not true. Ahí está ya en el chat. It is not true. It's not true. Eso no es cierto, dice Cristian. No es un six pack, dice que tienes que ser dos y una pata de elefante. 24. Por eso es que la del 6 no era cierto. Six, it was not true. It is not true. ¿A quién quiere invitar al grupo este Mario? Ah, Mario. Ah, no. ¿A quién se quiere traer? No, yo aquí. La, el yo. Que va a haber ahí, va a ser. Sí, yo toca también para los que no toman. Ya, va, pues Jacqueline, llévelo, Jacqueline. Ah. Sí, Marito, me regalo. Sí, hombre. Póngalos quietos, ya que. No, si quieres. No, 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 para quitar. No, hombre, no me va a cansar. Where does she live? Creo que está preguntando si vive cerca. Ah. Where does she live? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Four of five cuadras. Ah, no, pero digamos, no sé qué está diciendo. Sí, entiendo. Y ya vamos a llegar a las direcciones, Elgin. Pero puede decir, she lives close to me, por ejemplo, por decir. Puede vivir, ella vive cerca de mí. Oh. Ajá. Ok. She lives close to me. She lives close to me. Exactly. She lives close to me. Close to me. How does she help you? ¿Cómo le ayuda? How does she help her help you? She. Ella. She. Moral support. Ah, she gives me. En ese es, she gives me moral support. Yes. Tú. Las dos. Ah, bueno, pero en este caso puede decir solo que ella me da apoyo moral. Apoyo moral. Ajá, yes. Ella me da. Yo entiendo que entre ambas, digamos.
Pero por lo menos para terminar la oración es she gives me moral support. Okay. Moral support. Moral support, mm-hmm. Yeah. Ten, no, 10 es 10. Es 12. 12, ¿verdad? 42. ¿Quién tiene 12? Le voy a... No, 12, 12. 14. 12. 12. ¿Cómo se dice 12, profe? 14. 12. Sí. Sí. Ah. 12 years. Sí, time. Por ejemplo, sería más o menos algo así. ¿Ve? No, 12. Más o menos algo así. 12. O sea, así se pronuncia, ¿verdad? Se escribe de esta forma. Cuando los pongo en medio de brackets es porque se pronuncia. Así se escribe 12 y se pronuncia 12. 12. Es 12. Y para exacto. Poner años, ah, la palabra años. Ah, está hablando de su hijo. ¿Quién? No, está hablando. Yo le estoy preguntando de cuánto tiempo tiene él de ser mecánico. Ah, ufa, ¿cómo le preguntó? Le pregunté con how long. Ajá. Haber you been a mechanic. Es, no, es una pregunta grande. Bien, ah, es una sí. Pregunta grande. Y es una estructura bastante más compleja, pero en fin, es así, mire. Ajá. Es la pronunciación, profe. Ah, no, pero también, ajá, porque imagino que la escritura la buscó así. How long time have you been a mechanic? Okay. Y él tendría que decir for about por más o menos 12 years. Por alrededor de 12 años. Por alrededor. For about 12 years. For about. Yeah, también se puede pronunciar how many. How many years have you been? No, porque how long es la expresión pura para decir tiempo. How many solo significa cuánto, pero a veces se dice how many time. Pero la expresión correcta cuando tú te refieres a un espacio de tiempo que alguien ha hecho algo, la expresión es how long time have you been? ¿Cuánto tiempo has sido? Y, o sea, es una expresión bien larga y de hecho es una compleja porque es un presente. O presente. Sea que la respuesta no importa la cantidad de años, siempre va a ser for about. For about. Depende. For about. Ajá, for about. Depende. Porque también hay dos formas de responder eso. Y es since, y vamos a ver. Pero lo que pasa es que esto ya más un poco más, pero se lo voy a decir a ustedes, miren, para que vean que los quiero más. Ajá, o sea, también se puede responder since, pero cuando yo respondo since, tengo que dar el momento en el que empecé. Ah. Cuando respondo about, es por la cantidad de tiempo. Cuando respondo since, es, bueno, no sé si alguien ha visto las botellas de licor y de bebidas que dicen since. Desde la edad en la que fueron creadas, ¿ok? Porque esa es la edad, digamos. Lo que pasa es que la for about o for, por ejemplo, porque relativamente es for, solo for, estoy diciendo por cuántos años. Y since estoy diciendo desde cuándo empecé eso. Ok. Por cuántos A mí, sea, primero no me, ajá, tía. A mí lo primero de ayer no me quedó como claro. Lo que pasa es que como venir en el camino no pone uno atención como debe ser. No, pero es lo mismo que estamos haciendo ahorita, David. Es construyendo las preguntas con esas info questions. O sea, es decir, la estructura. What, por ejemplo, what do you do? ¿Qué tú haces? ¿Dónde vives? Where do you live? La estructura es la que estamos aplicando. Es que ayer empezamos a ver que la estructura primero era el sujeto, el verbo y después era el objetivo, ¿va? Que pasa es que ese fue un repaso de lo de antier, que ya decíamos que cuando hacemos presente simple
Hacemos primero sujeto, luego verbo y luego yo, y luego completo. Attendance time. Wait. Wait, wait, wait. Okay, here we go. Mamma mia. Super Mario. Yeah, Mamma Super Mario. Gotcha. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Elena Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Present. Eva María Arias. Here, teacher. Franklin Baltasar Cruz. He is sleeping, teacher. Yeah. Freddy Leonel Enríquez Asensio. I'm here, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Presente. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. A ver, me pasé a dónde. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carlos. Sí, eso estaba viendo, pero ya ves, no estoy dormido. Tengo los. O sea, estoy durmiendo la mente nada más. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Ok, niños, y apenas es martes. Vicky. A decirle precisamente eso iba porque ayer nos estaba molestando que porque teníamos sueño. Y hoy resulta que usted es el que tiene sueño. Pero fíjese, Vicky, y está bien, Vicky, pero yo tengo una noticia mejor para usted y hoy le toca, yo creo que le toca quedarse, Vicky. Vaya, cosa. Vaya. De castigo. Eso le iba a decir, Vicky. Bueno, vale a decir que se paga caro. Ya veo, o sea, usted habrá hablado con mis alumnos, creo yo. No, ayer le dije, y eso iba para todos, que va a ser de ustedes, y quizás pensé en mí también, si ayer apenas era lunes. Así es que, pero bien, Vicky, usted se ganó la loto hoy, ya ve, pero está bien que pregunte, Vicky, no problem. Ok. Tengo miedo. No, tengo ya, mucho miedo. Ya vi a Vicky, también vi a otra persona ahí que creo que vuelve para ir a la cámara al principio porque vi que está, no sé, qué semana y apenas es martes. Oh my God. Teacher, una pregunta. Dígame, Glenda. ¿El curso va a terminar el 4, como dice ahí, o el primero? Pues entiendo yo, Glenda, que termina el primero. Es que ahí cuando nos empezaron a pasar información decía que el 4.
Pero no sé por qué. Por eso tenía ahí como... No, pero no, pero en realidad... Y en otro lado, pues. A menos que faltáramos un día, pero de ahí nosotros comenzamos el 6, cabal. Pues, ajá, que según la okay. Son 20 días. Exacto, 20 días cabales. Ah, okay. It means that December 1st, diciembre primero, usted se va ya a empezar a gastar el aguinaldo y se olvida de mí. You can forget me. Y ahí volvemos en enero, o va a haber cursos en diciembre. No, there are no courses on December. No hay cursos en diciembre. Y eso depende de las inscripciones y cómo, en how the inglés corporativo start the process, I mean. Cómo llevan los procesos y aún cómo sus departamentos de recursos humanos lleven los procesos. Porque a veces, dígame. No alcancé a escuchar muy bien cuándo finaliza el curso, pero... El primero. El caso es que el primero de... Diciembre. First, on December. Yeah, December 1st, yeah. December 1st. El caso es que, teacher, que a mí me gustaría seguir el, digamos, si termino este primer nivel, seguir el segundo nivel, pero siempre con inglés corporativo. Ahora, como usted bien lo dice, el seguimiento ya le correspondería a recursos humanos e inglés corporativo. No, pero digamos, no. Voy a serle honesto acá y quizás me salga un poco el cuadro. Inglés corporativo le va a dar un seguimiento. En inglés corporativo he trabajado yo para tres empresas como servidor de los cursos de inglés y sin ánimo de hacer campaña o qué. O sea, es una empresa bien responsable y da muy buen seguimiento a la gente que tiene. Ahora, depende a grandes rasgos de la empresa, como digo, de sus departamentos de recursos humanos, número uno. Número dos, sí, lo más probable es que ellos van a seguir hasta que lleguen a los 18 módulos. Ellos casi bien raro que abandonen a la gente, si la gente es responsable. Y de hecho que voy a decir algo, quizás ustedes son el primer grupo, y sin ánimo de nada, que pasa más de 20, porque tengo más de 20, que han sido bien responsables, o sea, mis respetos para ustedes, ¿no? Porque tienen un nivel de responsabilidad bien alto, el punto, y quizás lo que voy a decir de recomendación, no lo pierdan durante el tiempo, porque a veces... Voy a decir algo, no cuesta empezar o llegar a hacer algo, cuesta mantenerse. O sea, eso es lo que cuesta. Y yo les pido a ustedes que, de verdad, así de plano, quítenme la chamba en unos 4 años, 5 años, ya. Pienso así, retirarme un poco de mis 3 trabajos. ¿Ah? Mi problema, teacher. ¿Eh? Mi primera chamba. No. Ok. Vamos. Ese Franklin, profe. Sí, gente Franklin. Pero eso pues va a depender de inglés corporativo, ¿ok? Pero sí manténganse. That's my recommendation, ¿ok? Let's gonna see. We are going to work on our manual. We are going to work on page, let me see. We're going to work on page 31, I think so. Let me see. Yeah. Uh-huh. Even, we are going to work on page. Uh-huh. Page. We are going to work on page 31. Yeah, page 30 and 31, okay? That we are going to work. And yeah, exercise number 5 in page 30 and in page 31, exercise 3, okay? You can check your manual if you want, okay? That this is homework. Ah, come on. That is no homework. Walter, ¿en qué sala estaba o con quién estaba, Walter? En la sala 1 parece, con Franklin, Marisol, okay. Very Marlon. Good. You have been sending to that.
I'm here, teacher. ¿Ah? Sigo acá. No me mandará otro, otra. No, ya, ya está asignado en la sala, Frankie. No aparece. Como no, estoy con usted, con Elena, Wilmar, Alexandra. No, pero ya está asignado. Yo estoy todavía en la central. Usted tiene que estar en otra. ¿Raro? Aquí sí. Vale. No le aparece ahí, que no le aparece. Quizás no le fue error mío, no le di. Vaya, ahorita lo voy a mandar entonces. Ah, no, pero es que así no se ha unido. Vaya, lo voy a mover a la 2 y después lo voy a mover a la 1, ¿ok? Y aparezco. Vaya, dele. Ahí debería estar ya. Vaya, pero en la primera dice yo creo que yo tengo reporte. ¿Qué? Profe, vamos a. Profe, no se oye. Hello. ¿Qué vamos a hacer ahorita? A repasar. No, we are going to work on the exercise of page 30. No entendí nada. Vamos a trabajar en este ejercicio del manual. Ah, en el mundito. Sí. Esa página 30 y página 31. Page 13. 30. Yeah, 30 and 31. 31. Yeah, sí, in this case, yes. Okay. Ya levanté a la pobre Vicky de la cama después de que le dije que le tocaba estar los 10 minutos. So sorry, Vicky. Ni modo. Estaba ahí un poco hasta acostada, estaba ya. Le había agarrado posición. Ya lo esperaba, estaba esperando el Close Your Eyes, pero... No se le ha oído, Vicky. Si nos ha dicho algo, ten el micrófono apagado, Vicky. Sí, lo tengo apagado. Y yo hablando sola. Sí, ya me dijo. Hey, maestro. Que no quería que le escucháramos lo que iba a decir. Ah. Como aquí dice, sí. Correo de confirmación, va. Uh-huh. Puta, revisando y no está ahí, ¿no? ¿Quién puede compartir ahí las páginas? ¿Quién? Yeah. I work. What do you do on Friday? What do you have to do? Excellent. Podemos proyectar, teacher. Yes, 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 yes. Okay. Thank you. You're welcome. Pero la ando buscando. I start working at 10 p.m. Si lo pueden proyectar, niños, pueden compartir pantalla con todo. Y... Ya se los mandé ahí al chat. Cabal. Sí.
How do they plan the marketing? Marketing. We design an other great product. Mm-hmm. Y la quinta sería, when do we go to meeting? They have something because we have talked about they. En la segunda vamos a hacer una conversación. Pero ahorita no, pasen al otro ejercicio. Ah, vaya. Pasen a la siguiente página. 21. Ajá. Ahí es. What hacer do? La respuesta correcta o ordenada. Read the conversation again to circle the correct word in bold. Lea la conversación para ver cuál es la correcta respuesta. What does Albert have to do? What do you do? Tiene mucho sentido lo que dice. The revolution every time. Aquí es como que también yo estoy diciendo, va, yo tengo que escribir un reporte todos los viernes. Pero, ajá. Por eso sería what do I do? Esta, ajá. Esta. What do I do? What do you have to do? What do you have? Ah. ¿Cómo? What do you have to do? Exacto. Démosle otra vez la estructura. ¿Qué va primero? What? Después, ¿qué iría? Do. Auxiliary. Después. Subject. Exacto. ¿Y después? Verb. Exacto. Que en este caso el verbo es have to do. What do you... Mire el en la 31 sería la primera dos. What does Albert have to do Thursday? Otra vez, Leana, what does Albert have to do Thursday. ¿Están seguros? Are you sure? Sí, yes. Ah, entonces, it's okay. Solo nos pone que pensar. That's the point, I mean. Es que le dimos a la cara y la corona, entonces a mí me salía das. That's okay also. Why? Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Yes. Otra vez la cara y la corona. That's okay, but better no. La tercera, do.
do. You think is going to help. Who do you think is going to help Kevin? Okay. What? What do, does Mr. Ruiz do on Thursday? Con eso terminamos. Sí, boring. Vamos a dormir, más que el teacher tiene sueño. Boring, no, ¿qué les pasa? Ahorita les mando. No, teacher. Ahorita les envío ya el link para que no se duerman. Más que el Víctor se durmió. El Víctor sí ya se durmió. Sí. Lo siento, ahí está ya, para que no se aburren. Y usted esconde, va, teacher. No, no. Okay, a ver. Yo creo que lo otro es de los jueguitos que pone el teacher. Yes. Es como hablar de un inventario. Uh-huh. Sí. Sí, entradas y salidas, tienes toda la razón. Teacher. Hi. The number five. Mm-hmm. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Uh-huh. The current question would be, when do no. we go to meeting? No. La respuesta me dijo cuál es la que tengo que usar. Teacher, yo había puesto, aquí no está ahí, pero for what reason they no. have a meeting. Hay una palabra que les he enseñado. Why? Exactly, Walter. Why? Marlon, lo que usted dice es correcto. ¿Por qué razón? Pero se resume en la palabra. Why? ¿Por qué? Ajá. Ajá. Okay. Gracias, teacher. You're welcome. What does Mr. Ruiz? What does Albert? Exactly. What does Albert? Alvarez. Bueno, ahí está el teacher. No trabaja hasta las 10. No sé. My dance start. Ah, stop. Teacher. Hello.
La número 3 sería, what time do you work? La número 3. Mm-hmm. What time? Yeah. Ajá. Uh-huh. Es que teníamos dudas si podría ser, creo que entendí, when do we? No, bien. What time do we start? I mean, start. Uh-huh, what time do we start? What time do we start to work or start working? ¿Cómo aparece ahí? What time uh-huh. do you start working? Que el you se puede interpretar como ustedes. What time do uh-huh. you start working? ¿A qué horas ustedes empiezan a trabajar? What time do you start working? Ajá, que eso sería, si le, es lo que creo que usted dice, puede ser para tú o puede ser ustedes. Exactly, Mario. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. En la cuatro, entonces. Entran a trabajar time. Ustedes. Do you shop? ¿A qué hora? Work? ¿A qué hora? Ajá. ¿A qué hora entran a trabajar ustedes? Ajá. Sí sería. ¿A digo qué así. Horas entran? Entran a trabajar ustedes. What time do you start working? Working. Bueno, creo que sí sería. ¿A qué horas entran a trabajar ustedes? What time do you start working? Está bien, teacher. What time you start working? What time do you start working? Very good, ba. Ya somos casi bilingües. Yes, very good, David. Otro profe que le va a querer queriendo quitar el trabajo. No, está bien, David es a teacher. Y fíjese que estoy aprendiendo porque a veces son las únicas clases que no puedo cubrir. De ahí matemáticas, sociales, inglés, con todo. Perdón, de todas sí las puedo cubrir, menos es, y es mi deber cubrirla. Así como lo oye. You start working. Vale, vamos a ver la otra. We design and other create. We design. We design. Yeah, we design. We design. So no sé por qué. We design. 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 Ah, diseñar. Let me see something. Okay. Real. Uh-huh. Stop. Wait. Así les tuvieron que haber quedado. Ejercicio 30, ejercicio 5. La copia. Voy a compartir ahorita la respuesta ya. Esa. Ah, Pineda ya me hizo aquí, ya me compartieron respuesta de la otra. Ajá. Bye. A la cara y la corona, como siempre. Permítame. The next one. I'm gonna share again.
Okay. So there you have the answers in order that you could see, I mean, that you could see the answers if you have committed any mistake or if you need any support. Okay. Además, ya está ahí un ejercicio. De hecho, ya hay dos ejercicios ya. Le voy a compartir otro. Este lo estaba viendo. Está tan bonito. Pero tan, tan bonito, tan largo que mejor tómese la hora del almuerzo. Uno fácil, profe. Bueno, espérense, pues vaya, está bien, Mario. Uno fácil para terminar ahorita. Quiero ver. Vamos a ver. Este está fácil. Pero les voy a compartir el otro también para que el otro está ahí así como que más, pero para que un día así en lugar de que se ponga a ver TikToks. TikToks, instead of you could see TikTok, you could, le digo, está very, very long. Very, very long. El último que he mandado está matador. Pero, to practice. Ahorita haga el fácil. You have to make the easiest one. No, we can go there if you want. Like everything. I can ask for help. So I can ask just for a condition. Okay, guys, almost everything has finished. Jessica, no, pero Jessica también, Marisol era. Jessica. Hola. ¿Cómo, how do you feel right now, Jessica? ¿Qué? How do you feel right now? ¿Cómo se siente? I'm fine. Fíjese que Victoria tuvo ahí en algunos detalles y pues en lista sigue usted, pero me dice si se quiere quedar o no, Mr. Miren, o sea, I don't know. Así, no me agrada la oferta. Fíjese que como
Sí, como se escucha cortado, le escuché la mitad de lo que me dijo. Ah, es que Jessica tuvo problemas y no puede estar, entonces a usted le toca en el siguiente turno. Que ganó el otro, le dice. Ah, eso es. Oh, qué emoción. Está bien. Vale. Era Victoria, profe, no Jessica. Sí, pero Victoria tuvo algunos detalles, Mario. That's why. Okay, chicos, I hope that the exercises help you. Espero que los ejercicios les ayuden, que vayan completando sus tareas. You have to do your homeworks. And creo que ya llevamos dos clases con esto. Espero que lo que no hayan aprendido ayer, I mean, puedan ya manejarlo un poco más hoy y que con lo de hoy haya quedado un poquito más claro. No sé si tienen alguna pregunta. Yeah, Franklin, it's time to... No? Si no, you can... You can... Profe. ¿Ah? Si no me equivoco, dijo que nos iba a compartir la presentación de ayer, Mario. Yo sé, no la había mandado, pero con gusto se las mando. Sí, no, no. De hecho, si quieren les mando la de hoy también. A veces les mando. Sí, les parece. Si no, la de ayer. Claro que sí. Vale, yo mando las dos, no se preocupen. Yo las mando. Solo deme tiempo, Mario, pero sí se la voy a compartir. Había podido subirlas. Que si hoy, no, vamos a escribir nosotros. No, está bien, aunque le digo que ahorita me acaba, no tiene por qué hacerlo, pero me acaba de escribir mi jefe, mire tal cosa, y yo, mañana hablamos. Sí. Pero bueno. Usted le hubiera dicho, close your eyes. Go to your bed, students. Do you feel your pillow? Close. You can close your eyes only for the moments, and the moment's gone. The other one. You can close your eyes only for the moments, and the moment's gone. It's a dust in the wind. Oh, yeah, it's dust in the wind. Okay, you can close your eyes, students. Okay. You can go to your bed. People. Bye. Bye. Have a nice night. Bye. 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 Es martes, niños. Hoy sí duerma, se te echar, no se desvele. Ah, so sorry. I have to stay with Jessica. Y aquí estoy, aquí estoy. I know, Jessica. Thank you. Ajá, Jessica, Marcela, I don't know how can I help you. ¿Cómo le ayudo? ¿Algún tema que quiera que le reexplique, Jessica? Pues fíjese que yo me en esto último me enredo bastante, le seré sincera. Bueno, dígame cómo le explico otra vez, lo de ayer o lo de hoy. Bueno, que igual acá tengo un par de láminas de las de ayer, ¿verdad? Va, dígame qué parte le complica yo y solita usted me puede preguntar aquí. Que como para ubicarme, yo aquí reviso los apuntes que hago para ver ahí, para ver, para me cuesta distinguir cuando es how, bueno, sí ya distingo que es de persona, ¿verdad? Exacto. Ah, perdón. Ah. Where es del lugar. Exacto. Ok. ¿Cómo se pronuncia el siguiente? Es que fíjate con las pronunciaciones bien malas, con we, es la... No, pero ahí puede oír música y es... Ya le dije así como... Where are you now? So, pero eso es una, por ejemplo, para ir where. La otra es... How am I supposed to live without you? La voy a escuchar ya. Y ahí ya oye, con oír música ya adquiere bastante pronunciación. Porque que a mí me gusta bastante escuchar música en inglés, pero además soy un poco mal. No, hombre, para nada. No se preocupe. Vaya, ahorita le comparto para que veamos otra vez significados un poco, la de ayer. Partir la de ayer, vaya. Ahí está, mire, ahí están los significados. Por ejemplo, who es para persona.
Where es para lugar. Why es para reason, una razón por qué. When es para tiempo, cuándo. What es para object, idea, or action. Y what time, que es para tiempo, también. Entonces, esos son los más básicos, por así decirlos. Sí. Oh, y ese how manner. How many? Manner, ¿qué es? How es para manner. Por eso, por ejemplo, yo le pregunté también, how es para manner. Cuando yo le pregunté, how are you today? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Ah, ok. En eso me enredo, porque yo cuando veo how, pienso que es así como cuando están preguntando la edad. Sí, es que también así sirve para preguntar la edad, pero por ejemplo, sirve también para preguntar así como está aquí, ¿cómo estás tú? Ah, de manera, ¿cómo te va? Yo me cuesta un poquito identificar. Hombre, tranquila. Pero lo que hago, voy revisando. Exactamente esta es la que yo anoté para... Es más, mire, va a salir ahorita, dejo de compartir. Y vamos a ver aquí en su presencia, terminaré de por lo menos de enviarles, permítanme. Vamos. Pero me acuerdo que hubo un tema que sí me gustó, pero era de los primeros. Ah, de los apóstoles, eso sí me costó bastante. Vale, ya veré ahí cómo. Permítame, ajá, va. Ya voy a ver si logro buscar la de las apóstrofes, permita. Permítame ya, busco la de los apóstrofes. Pero ay. Para cumplir lo prometido deuda, ahorita está en el grupo. Vaya, apóstrofe dice, ¿verdad? Sí. Apóstrofe era cuatro, ¿qué era? Cuatro creo que era. Creo que era cuatro. No, tres creo que era. El tres era. Tres era, sí. Sí, exacto. Es que por aquí a diario anotando. No, pero tres era de... Ah, pues no, cuatro era. Porque tres era este, tres fue... Entonces, sí, fue adjetivo, ¿verdad? Tres fue, ajá, tres fue. Ahorita. Compartir pantalla, apóstrofe. Va, ahí está. Possessive noun, apóstrofes. Aquí está el apóstrofe que se usa para decir Jessica's, por ejemplo, buffet. Si usted llega a tener un buffet, ¿cómo le podríamos poner? Le podríamos poner... Velascos. Ah, vaya, Velascos buffet. As by example. Esa es cuando va al final, después de, solo es para pluralizar, nada más. Es que no es para pluralizar, es para decir que le pertenece. Ah, por ejemplo, perdón. Usted dice, yes, Velascos, por ejemplo. Velasco, Velasco es su apellido. Entonces, luego después solo pongo el apóstrofe, la S, y luego pongo ya lo que le pertenece, que en este caso sería un buffet, Velasco's Buffet. El buffet de Velasco. Ah, ok. Ahora, lo que dice la regla también, digamos que si su apellido fuera Velasco's, en algunos casos dice solo pone el apóstrofe. Al final. Al final, después de la S.
Ah, ok. ¿Sí? Es. Sí. Ese es como lo medular. Yes. Sí, en su momento no sé por qué me enredé tanto. Exacto. Pero ya le quedó más claro. Sí. Vale. Sí, la verdad, sí. Vale. No sé, ¿algún otro tema? Que ver, había otros, quiero ver. Que incluso en el ejercicio me costó bastante, pero no me acuerdo. No me acuerdo si era el, pero era, fueron los primeros temas, pero creo que era el posesivo adjetivo. Es el mismo que estamos viendo ahorita. Ese mismo. Exacto, que es que esos son, lo que pasa es que va a tener, por lo menos hay que diferenciar, digamos, entre el, ajá, y que ese es possessive. Este es possessive noun y este es possessive adjective. El possessive adjective es este, el que modifica después cuando dice my car, your house, o sea, es tuyo. ¿Ah? Pero es una palabra, por eso es que es adjetivo. En realidad, gramaticalmente modifica el nombre. Por eso es que es my car. Vaya, por ejemplo, usted dice my buffet, mi buffet, my buffet. ¿Ah? Sí. Pero ya cuando dice Velasco's buffet, ya es el possessive noun. Exactly. Bastante información. Con todas las leyes que maneja Jessica, me imagino. Sí. Pero me tupe el cerebro. No, para nada. Bastante información la que procesa. Don't worry, Jessica. No, pero he aprendido bastante. Ah, vaya, qué bueno. Me alegra. Sí. Sí, veo que hay varias cosas de las que ahorita siento que estoy manejando de lo que nos ha enseñado usted. Yo antes no las había entendido. Ah, vaya, pero mire qué bueno que las entendió. Sí. No creía que, ay, qué bárbara, va, pero sí le entendió bastante. Vaya. But that's good, it sounds good. Y usted la veo que hace por hablar inglés, está bien, la felicito. Sigue así. Sí. Voy a seguir haciendo el esfuerzo. That's okay. Ay, gracias por tenerlos paciencia, porque si los tiene paciencia. No, para nada, no se preocupe. Estamos para servirles. Yo también pasé por ahí ser estudiante de inglés y ay, no, yo sé lo que sufrí. Hoy la gente dice, ah, qué chivo, pero... I know, it's very, very hard. Sí, it's very, very hard. Pero acá estamos. Bueno, entonces, Jessica, vaya a descansar. Me imagino que tuvo un día ocupado y mañana va para mejor. Muchas gracias, teacher. Okay, bye. Have a good night. See you tomorrow. Be careful. Bye. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.